Villahermosa, Tabasco, 8 de agosto de 2012. Aclararán origen de los 700 millones de pesos del desfalco en salud. El dirigente estatal del PRD, Roberto Romero del Valle, aseguró que su partido no quitará el dedo del renglón hasta que no se esclarezcan en su totalidad el origen de los 700 millones de pesos que presuntamente fueron desfalcados de la Secretaría de Salud a través del programa Seguro Popular de Tabasco. El líder del Sol Azteca recalcó que su instituto político y el exdiputado local Rafael Elías Sánchez Cabrales han encabezado la lucha en contra del derroche que se ha dado en la Secretaría de Salud, luego de que en su momento demandaron al extitular Graham Zapata por haber desviado los recursos públicos de origen federal. Comentó que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, la investigación por el desfalco del 2009 y 2010 de noviembre está cerrada, aun cuando Graham Zapata y el propio secretario de Salud han declarado que las observaciones fueron solventadas a través de la Contraloría del Estado. En ese sentido, dijo que respaldan la decisión del presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Julio Manzano Rosas, de citar a comparecer a Carlos de Cruz Alcudia y a Luis Felipe Graham. Agregó que además tienen la presunción motivada, que en el 2011 y 2012 fueron desviados más recursos de la Secretaría para apoyar al PRI y específicamente las aspiraciones que tenía Luis Felipe Graham, por eso es necesario que los diputados revisen bien las cuentas y citen a comparecer a Carlos de la Cruz, reiteró Romero del Valle.